de una época en donde creo que todo es como súper egocentrista. Todo es lo que me conviene a mí, cómo me percibe la gente a mí. Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, pero es más que todo digital. Yo creo que el mundo está caminando a ser una especie de mentira digital en donde nada existe y nada es real, ni usted se ve realmente como es. Entonces, más bien creo que va a haber más gente pidiendo atención que dando atención. Eso es lo que yo creo. Espero una vez más que no llegue a fallar el plan maestro, que no llegue a su fin el día sin igual al que me encomiendo. Siento que siento deseo intentar de nuevo, quizás hoy será bueno. Quiero aprender una vez más, lo escucharé, los tristes lamentos, porque hoy será Antes del concierto era algo que usted se llevaba aquí y ya. Eso es todo. Tal vez un par de fotos si usted tenía plata y tenía cámara y ya, pero es algo, o sea, debería ser algo como del momento, como de, yo estuve ahí, vi a mis compas, vi a mi cantante favorito, a mi guitarrista favorito. Es algo más de como de sentir o vivir el momento. Si la forma de hablar es la misma de opinar, no quiero ser parte de un engaño más. Si la forma de hablar es la misma de pensar, no quiero ser parte de una estafa más. ¿Dónde puedo encontrar a alguien? ¿Dónde puedo encontrar? Estoy cansado de buscar. Cada vez se acerca y no podrán cambiarme. Creo que no se trata como de si me voy allá la pego, si me voy aquí la pego, si me voy a Estados Unidos la pego, sino se trata como de qué le puede aportar usted al país. Uno se puede ir, pero queda igual estancado del arte, ¿verdad? Lo que hace es aportar en otro país algo que tal vez ya ellos tienen establecido porque se movieron diferente en ese aspecto, pero yo pienso que debería uno moverlo acá de la forma que sea. Puede que se muera sin ver frutos de lo que uno hizo, pero por lo menos tratar de levantarlo en lo que se pueda, ¿verdad? Y hay un montón de sesgos que tiene la población de cosas que ya saben que les gustan y que aunque esté más, por más que esté quemado y se lo pongan 80 veces, esas 80 veces van a levantar la mano y ¡sí! Tal vara, ¿verdad? Entonces es seguir alimentando la ignorancia, diría yo, es seguir alimentando la ignorancia. Y eso es por la gente no querer exponerse a la misma cultura de su país. Mentira que En un país tan pequeño, todo el mundo se conoce y siempre va a haber alguien que es un artista o que es fotógrafo, que es pintor o que está estudiando teatro. Con solo apoyar a los compas, ya eso es algo. Debería sí haber un canal, ¿verdad? Que logre poder abrir el espacio para artistas nuevos. Pero medios más tradicionales se van a centrar siempre en cómo gano la mayor cantidad de público de la manera más fácil y rápida. Sordesco en este infierno, cuánto extraño el silencio, y tengo al frente a un hombre sirviendo, ¿y qué es lo que hago acá? Tan grande soy que nadie me miró al entrar, ¿qué día soy? El tiempo no funciona. Yeah.